La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Eucaristía. La vida no se nos da hecha, es un quehacer. Nuestra reunión es de los que quieren construir su vida sobre el cimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Ofrecemos esta Santa Eucaristía al Todopoderoso y Creador del Universo y Dios nuestro, el Dios de Israel, por permitir que Radio Natividad llegue a todos sus hijos en el mundo entero por estos 10 años. Por el alma del Padre Esteban Harney, amigo y fiel creyente de esta obra del Señor. Por nuestro obispo y pastor, Monseñor Mario Moronta, por su guía y acompañamiento espiritual en estos 10 años. Por todos los fieles oyentes y quienes participan diariamente en el rezo del Santo Rosario. Por todos los servidores, productores y benefactores de nuestra emisora. Por todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Por todos los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, especialmente quienes han celebrado en Casa de Oración la Santa Eucaristía y actualmente colaboran en nuestra emisora. Ahora recibamos al Padre Joel Escalante, al Padre José Lucio León Duque, al Padre Miguel Villamizar y al Padre Joan Pacheco, quienes presiden esta Santa Eucaristía. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este cumpleaños de Radio Natividad, para ofrecer estos misterios santos dignamente, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pecadores, perdona nuestros errores.
Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu paterno amor, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído, se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí, ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Señor, siempre tu salvación. Mis labios no han cesado de alabarte y pregonan tu gloria todo el día. Señor, en la vejez no me rechaces ni me abandones falto de energía. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando. Y más te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. Al Santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi citra. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Rezaré, rezaré, tu palabra.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludamos con cariño a todos los que nos siguen por la radio, por las redes sociales y por el YouTube. Hoy en el cumpleaños de Radio Natividad, vamos a darle un gran aplauso a este regalo de Dios que se llama Radio Natividad. Muchos de ustedes seguramente quisieran estar aquí. Hoy, cumpliendo los protocolos, estamos acompañando en esta celebración casi todos los que trabajan en los programas aquí en Radio Natividad y también los sacerdotes que venimos a celebrar la misa diaria. Hoy es un gran día para el Táchira porque es el regalo de la buena noticia. Y resulta que las lecturas de hoy parece que San Pablo, en vez de escribirle a Timoteo, nos está escribiendo a nosotros. Es todo tan las diosidencias de la vida y la palabra de Dios para con nosotros hoy, el cariño de Dios. Cumple tu trabajo evangelizador. De ahí que tenemos nosotros que resonar en nuestro corazón lo que significa evangelizador, la buena noticia. El mejor nombre que le pusieron a la palabra de Cristo es Evangelio, porque era el Evangelium, el anuncio de algo muy grande, una proclama, el nacimiento del Hijo de un Rey. Sonaban las trompetas para dar una buena noticia. Hoy, cuando el mundo está intoxicado de la mala noticia y cuando la gente se ha hasta trastornado porque les encanta escuchar la mala noticia, existe en medio de nuestras comunidades Radio Natividad para el anuncio de ese evangelio. Y por eso hoy estas palabras tenemos que asumirlas, tanto los que trabajamos en Radio Natividad como todos ustedes que son factor multiplicador de lo que se predica y se enseña en los programas de Radio Natividad y lo que cada sacerdote y el obispo dirigen a nuestro pueblo como pastores de la iglesia, el anuncio del evangelio, la buena noticia. Y luego esa buena noticia sin miedo, sin cobardía. Fíjense lo que le dice San Pablo a Timoteo, que es lo que tiene que tener esa palabra, esa evangelización: convence, reprende y exhorta. Convence, reprende y exhorta. Aquí los que estamos, los sacerdotes hoy, todos hemos tenido la experiencia cuando la gente se nos acerca: Padre, gracias por decirnos eso. Gracias, Padre, porque usted explicó tal cosa como tenía que ser sin pelos en la lengua. Gracias, Padre, porque usted está siendo profeta en lo que está anunciando. Porque es el Espíritu Santo. Porque el anuncio del Evangelio no puede ser para la aludación, como dice aquí San Pablo a Timoteo, para que los aludan, para que los alaben, para que los aplaudan. Nosotros conocemos a algunos cristianos que les encanta es eso. ¿Para qué? Para hacerse fama, como lo decía el Santo Padre, el showman. Pero hay religiones dedicadas a eso por la búsqueda de fans, de súbditos y de gente que los aclame. Nosotros no, nos lo dice hoy San Pablo a cada uno de los que trabajamos en esta gran emisora para reprender, exhortar, convencer. ¿De qué? Del amor de Cristo. Del amor de Cristo que hoy lo vemos reflejado en el Evangelio. Esta obra tan bonita tiene muchos ideales en el fondo. Está el padre Steven, estaba Monseñor Méndez, que le dieron entusiasmo a los creadores de esta obra, porque tenían algo muy grande que lo dice también hoy Pablo a Timoteo: paciencia y sabiduría, paciencia y sabiduría. Las obras de Dios comienzan con eso, y luego desde la pobreza de esa viudita, darlo todo por un proyecto de Cristo, hay que darlo todo. Y es lo que hoy nos debe enseñar esa viuda que el Señor propone en el Evangelio, no como los otros. Crean sus cosas, es para eso, para que los proclamen, para que los alaben, para que digan ese si es bueno, para que digan ese si es el escriba, el fariseo, el que busca los aplausos para él y no para Cristo.
el Papa, en una carta que le escribió a los obispos chilenos cuando cometieron esos errores que cometieron en Chile, decía: ustedes quitaron a Cristo como referencia y se pusieron ustedes. Hoy podemos decir que en Radio Natividad la referencia es Cristo, el Hijo de María. Y ese Cristo llega a tantos de ustedes que están convencidos del amor de Dios porque lo han escuchado por el Evangelium, por el anuncio de Radio Natividad. Pues hoy estamos muy agradecidos y contentos, y por eso lo que dice el Salmo 70, mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Hoy no nos podemos nosotros llenar de vergüenza, de pena, de ruborización ni nada de eso. Para anunciar el Evangelio tenemos que decir la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo es que nos ama demasiado, que nos perdona, que vino a salvarnos. Nosotros tenemos que mostrar la ternura de Dios. ¿Y qué es la ternura de Dios? La misericordia en el anuncio del Evangelio, porque también podemos caer en el otro juego de los escribas y los fariseos, el juzgar, el hacer que el Evangelio se convierta en el juicio del otro. No puede ser así, porque Cristo iba, en primer lugar, ese Evangelio lo mostró con amor, con acercamiento, con ternura, y por eso desde Radio Natividad siempre vamos a hacer llegar por la frecuencia modulada una caricia de Dios, un susurro de Dios al oído de aquel que se considera pecador, y más en estos tiempos donde la mala noticia está en las calles, donde la mala noticia está en los políticos, donde la mala noticia está hasta en el sistema de salud, donde la mala noticia está hasta en el sistema educativo. Hoy nosotros cristianos tenemos la gran responsabilidad de que Radio Natividad, como ícono de ese anuncio del Evangelio en el Táchira, se convierta para nosotros en el motivo de hablar siempre de Dios. Porque cuando no hablamos de Dios o no escuchamos el anuncio de Dios, entra en nuestras vidas algo que es muy terrible: el pesimismo. Entra en nuestras vidas la angustia, y esto nos lleva a la depresión, y lamentablemente eso transforma nuestro organismo, que segregamos sustancias que nos intoxican y nos llevan a la enfermedad. Pues Radio Natividad es la voz de la esperanza, Radio Natividad es la voz del consuelo, Radio Natividad es la voz de Dios. Por eso al Señor hoy le damos gracias, y pedirle al Señor por cada uno de los que iniciaron este proyecto, las empresas que iniciaron este proyecto, las personas que iniciaron este proyecto, tanta gente que ha pasado por los estudios de Radio Natividad y hoy celebra desde donde se encuentra por este gran regalo que llegó a 10 años, porque las obras de Dios perduran en el tiempo, pero el compromiso al celebrar el día de Radio Natividad es mantenernos en ayudar, en proveer, en rezar por Radio Natividad, porque en estos tiempos difíciles sostener una obra como es Radio Natividad, quiero que es una obra bien hecha, porque esto no es algo improvisado, necesita del apoyo de todos. Pidámosle al Señor que ustedes que nos están escuchando, que les gustan los programas de Radio Natividad, que se entretienen con las canciones y con todas las cosas bonitas que se dan en Radio Natividad y llenan el alma y el conocimiento de Cristo, también tengamos el compromiso de ayudar, de proveer, de traer hasta el litrico de gasolina que se les pide, hasta otras donaciones que puedan hacer llegar, para que cada vez la onda de Radio Natividad atraviese las fronteras y llegue más lejos. A nosotros nos reportan sintonía y hay amigos hasta en Gramalote, Colombia, porque escuchan la voz de Radio Natividad. Que Santa María de Jerusalén nos ayude a perseverar en esta tarea, y que nosotros los sacerdotes nos convirtamos cada vez más en guardianes de que Radio Natividad se mantenga en el tiempo y que pueda llegar a todos los pueblos del occidente del país. Hermanos, en esta acción de gracias, elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, que en su amor nos ha dado Radio Natividad. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es la roca de nuestro refugio, para que la Iglesia se edifique siempre sobre la roca, que es la palabra de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la paz y la prosperidad de las naciones se fundamenten sobre la base de la justicia y de la libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los hombres de todas las religiones que se esfuerzan por agradar a Dios con sus buenas obras, lleguen a la fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sepamos escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las intenciones que hemos traído hoy a esta Eucaristía, especialmente las que tienen nuestros oyentes a través de Radio Natividad, para que nos ayude a aliviar nuestras penas, nos ayude
a solucionar cada una de las dificultades que se nos presentan a diario. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aniversario número 10 de Radio Natividad, para que Dios derrame su bendición siempre sobre este gran medio de comunicación que nunca se va a cansar de pregonar la palabra de Dios. También oremos por cada uno de sus productores, de sus administradores y por supuesto también de sus oyentes, para que Dios derrame la bendición sobre cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Cada uno en casa, hágale un regalo a Radio Natividad. Oremos por toda la familia de Radio Natividad y de manera especial por aquellos que tienen la responsabilidad de mantenerla económicamente en medio de tantas dificultades que tiene el país. En silencio, desde su casa, desde su taxi, haga una oración por Radio Natividad. Padre bueno y amoroso, atiende las plegarias de un pueblo que se muestra agradecido por este gran regalo que hace 10 años permitiste en nuestra diócesis. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Nuestro ser, como lo hizo María, de su mensaje escuchó y dijo sí, generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, de su mensaje escuchó y dijo sí, generoso. Sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí, generoso, para aceptar su misión. Que este sacrificio mío y de ustedes, unido a la vida de cada uno, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por todos tus beneficios y concédenos utilizar para tu gloria lo que solo de tu bondad hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo tu Hijo amado. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Cielo y la tierra.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El desde entonces, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros. Nuestros oídos no escuchan basura, escuchan la buena noticia. Y el Padre Dios lo ha permitido con este regalo que se llama Radio Natividad. Con el corazón lleno de esa alegría y de esa gratitud, cantemos el Padre Nuestro. Danos solos,
los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Jesús, el Cordero de Dios, la buena noticia, el que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos desde sus casas a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras los padres comulgan, recen por ellos y por todos los sacerdotes católicos. Siempre iré.
damos gracias, Señor, por esta Santa Eucaristía. Aunque algunos no lo pudieron recibir sacramentalmente, lo reciben, hacen su comunión espiritual. Gracias, Jesús, por este sacramento grande y maravilloso. Agradecemos también por Radio Natividad en sus 10 años de sintonía. Bendícenos a todas las personas que escuchan Radio Natividad. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Iniciaré en esta noche haciendo mía las palabras del Salmo 115, versículo 3. ¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que me has hecho? El bien que ha hecho a todo el estado Táchira y fuera del Táchira, por medio de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Siempre ha sido la voz de Dios, hoy en tiempo de pandemia, con más sentido de existir. No nos queda más que ser agradecido con Dios y con nuestra protectora, nuestra Madre Santísima María de Jerusalén, por estos 10 años. A los 10 años ya se ve más tamaño, más madurez, y Radio Natividad ya se hace sentir entre la más escuchada de las emisoras, con su particularidad de ser netamente espiritual. Y gracias a Dios por esta idea que sembraste hace 10 años, en el cual agradecemos a la familia Acero, Vladimir e Iria. Hoy siguen en pie con más fuerza que nunca. Gracias por ello, por su disposición y también por darle sí, ese sí a Dios, aún en tiempos difíciles, y seguir adelante durante este tiempo de esperanza, que Dios le recompensará y que, sí, que sigamos el mensaje evangelizador y que se lleve a muchos lugares que necesitan de la palabra de Dios. Para salir, hay muchas personas que necesitan de esta palabra y han salido de la depresión, de la angustia, del caos, muchas bendiciones. Y que el Señor nos aumente a todas las personas que trabajan y laboran en Radio Natividad. También esto ha sido un apostolado para todos ustedes, los que laboran y también los que escuchan. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Oremos. Tú que nos has devuelto en alimento espiritual el cuerpo y la sangre de Cristo, que te ofrecimos en acción de gracias, llénanos, Señor, de fortaleza y alegría, para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No dejemos de aprovechar cada minuto que transmite Radio Natividad. Y ahora más, con estos cursos tan interesantes que nos está dirigiendo el señor obispo. Eso es una escuela para el alma. Y para poder entrar al cielo hay que tener conocimiento de Dios, cada vez conocer más a Cristo. Y eso es lo que está haciendo Radio Natividad. Que el Señor, por la intercesión de Santa María de Jerusalén, nos permita seguirles sirviendo a ustedes desde Radio Natividad y que esta señal llegue a todas partes para que la buena noticia se cunda y se contagie más rápido que el COVID-19. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. Todos los sacerdotes les enviamos la bendición desde aquí y también para que recen por nosotros y las vocaciones sacerdotales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Ahora desde sus casas nos regalan la bendición. Amén. La Santa Misa ha terminado hoy en el cumpleaños de Radio Natividad en este altar de la Capilla Santa María de Jerusalén. Comienzan sus vidas. Podemos irnos en paz. Amén.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.